Mira, para que la consulta pueda tener de entrada carácter vinculatorio, la ley señala que se requiere de la participación de al menos el 40% del padrón registrado en la lista nominal. Es decir, términos más o menos, requeriríamos para que fuera vinculatoria de entrada 37 millones de personas que salieran a votar el 1 de agosto en este ejercicio ciudadano. Obviamente esa es una de las cuestiones que nosotros no estamos de acuerdo del todo, porque pues en un proceso constitucional como el que se va a tener el 6 de junio, ¿no? Uno de estos procesos ordinarios, sí. Pues si participa el 20% de la población, ya con eso es válido, ¿no? Y ahora sí que gane quien gane, pues ya ganó, aunque nada más sea el 20%. Pero este, como es un ejercicio sin partidos políticos, sin estructuras burocráticas, sin los mismos actores políticos de siempre y que va mucho del lado de la ciudadanía, pues nos suben la meta, ¿no?